Sea la literatura existente y las investigaciones realizadas por muchos autores y las pruebas claras que aún quedan hasta el presente, el charango nace en la época de la colonia en Potosí. Gracias a las investigaciones de grandes personalidades que tenemos en nuestro país, como el caso del maestro Ernesto Cabur, quien en su libro indica que el charango nace en la villa imperial de Potosí, en la época de la colonia. Gracias al auge que tiene esta ciudad en ese tiempo con la explotación de las minas de plata. Entonces, la vihuela española llega a Potosí y se convierte en una referencia importante para nuestros campesinos, quienes se enamoran de este instrumento y deciden también construir algo parecido a la vihuela para también ellos expresar sus sentimientos, su música, toda esa gran riqueza cultural que tenían, y como resultado podemos decir que nace el charango con distintas connotaciones justamente. Es cuando este pequeño gran instrumento se diversifica gracias a la gran habilidad de los artesanos y músicos, quienes juntos y en una interesante simbiosis entre la cultura europea y la americana conciben a un pequeño instrumento. Este instrumento, en el transcurrir del tiempo, se convertiría en uno de los más importantes medios de expresión de la cultura boliviana. Además de ser el inseparable compañero de los indígenas, viéndose hasta el día de hoy en los poblados de Chayanta, Aymaya, Sacaca, Macha, San Pedro de Buenavista, Caripuyo, Acacio, Charcas, Betanzos, Yayagua, Uncía, Yamparaes, Tarabuco, Villa Serrano, Racaypampa, Misque, Aiquile, Ansaldo, Tapacarí, Ayopaya. En resumen, el área de influencia es Potosí, Chuquisaca, Cochabamba, Oruro y parte de La Paz. Sobre el origen del nombre del charango, el investigador, escritor y maestro del charango, Ernesto Cabur, se refiere: en cuanto a la etimología, podemos decir con toda seguridad que charango viene de dos palabras americanas. Charanga, que significaba música de instrumentos metálicos. ¿Por qué? Porque el instrumento ha sido considerado como estrepitoso, llamativo, ¿no? Y de charanguero, que quiere decir tosco, grosero, chambón, imperfecto. Por su condición de instrumento rústico, pues está siempre en manos de los campesinos, y ya que a mediados del siglo XX incluso causaban risa y menosprecio a los campesinos cuando tocaban el charanguito. El charango en manos de los citadinos empezó a difundirse a partir de fines del siglo XIX, existiendo las evidencias fotográficas correspondientes. Así tenemos a grandes valores pioneros en la expansión del charango y la música boliviana. Felipe Rivera, que dirigió el conjunto típico boliviano, logrando plasmar entre 1931 a 1945 150 discos de 78 revoluciones por minuto, para los sellos Víctor y Odeón de Buenos Aires, Argentina. Alberto Ruiz Lavadens, que el año 1923 conformó el conjunto Lira Incaica, y el año 1930 grabó en la RCA Víctor de Buenos Aires. Nicolás García,
llevó el charango hasta la URSS, China y Checoslovaquia. Luego, en los años 50 del siglo XX, el charango boliviano se difunde por el mundo gracias al talento de grandes intérpretes y constructores de este instrumento. El gran maestro Mauro Núñez, maestro intérprete y constructor de charangos tallados, quien paseó su arte por muchos países, tanto de América Latina como de otros continentes. Asimismo, es autor del planteo de la organología referida al tamaño de los charangos. Lamentablemente yo no he tenido la oportunidad de conocer a don Mauro, pero sin embargo, escuchando los comentarios de gente mayor que lo ha conocido, realmente ha sido un hombre de mucha valía, que ha dejado huellas profundas en cuanto es al arte, la música. Ha sido un hombre multifacético. Él ha creado su propio modelo. Entonces nosotros orgullosos de tener nuestro propio modelo como serranías. El gran tarateño Rojas, oriundo de la localidad de Tarata, Cochabamba, quien se dedicó a tocar y enseñar el charango en la Argentina y recorrió varios países del mundo. En la década de los 60 se acentúa la difusión y desarrollo de las formas y estilos de interpretación del charango. El maestro Ernesto Cabur, un orgullo nacional, es otro de los pilares de la difusión de este noble instrumento por muchos países y continentes, conformando el afamado grupo Los Jairas. Además, es creador del Museo de Instrumentos Musicales y autor de numerosos inventos e innovaciones de instrumentos nacionales. El aporte más importante a la cultura boliviana es la investigación sobre el origen del charango, plasmado en el libro denominado El charango, su vida, costumbres y desventuras. El aporte del maestro Celestino Campos es también importante con su método de enseñanza de charango por partitura. El maestro Abdón Cameo, quien con su característica de rasgueado total y con distinta afinación, nos muestra otra faceta del charango boliviano. El maestro Florencio Oros nos muestra la riqueza de un charango tradicional con 12 cuerdas metálicas en 5 órdenes, que expresan la dulzura de un sentimiento puro de las melodías de nuestro patrimonio folclórico. Entre otros intérpretes que aportaron a la difusión del charango con sus estilos propios, podemos mencionar a los maestros Willy Loredo, Potosí, Florindo Alvis, Potosí, Gerardo Pareja, Chuquisaca, Julio Rocavado, Cochabamba, Julio Lavallén, Cochabamba, Gerardo Chogni López, Cochabamba y otros. Asimismo, hay que destacar a los personajes anónimos que aportaron su sapiencia, como el cochabambino Florentino Gómez y otros. En la década de los 70, los charanguistas y maestros más representativos son el maestro William Ernesto Centellas. Ha modernizado la técnica de interpretación del charango, marcando una nueva etapa que le permitió tener muchos admiradores. El charanguista Julio Lavallén, hijo, excomponente del grupo folclórico Los Cargas, nos muestra una técnica combinada entre lo tradicional y moderno. Alejandro Cámara, con una técnica depurada en el charango, autor de varias composiciones y estudios de charango. Eddie Navía, charanguista del afamado grupo Sabia Andina, propone la interpretación de música clásica europea en el charango. Clarken Orozco, charanguista de la agrupación Guara, que aporta con el manejo moderno del charango. Además de estos charanguistas, existen muchos otros que también aportan en la difusión del charango en el país y el exterior. Los innumerables charanguistas norte-potosinos, reconocidos a nivel mundial por esta característica tan particular y expresiva,
están representados por Boni Alberto Terán, Alberto Arteaga, Jorge Oporto. Asimismo, la incursión de la mujer boliviana en el charango se hace evidente con el gran aporte de Luzmila Carpio. Estos maestros mencionados son solo la referencia de muchos grandes que habitan en todos los confines del territorio nacional y de igual manera en el extranjero. A partir de la década de los 80, surge otra generación que, alimentada por esa rica fuente de talentos de mucho valor que acabamos de mencionar, y también por los eventos de fomento y difusión del charango como el de Iquile, Oruro, Cochabamba, Potosí, Chuquisaca, continúan con esa labor de difusión del charango al mundo entero. Entre los intérpretes más destacados tenemos a Donato Espinosa, Alfredo Coca, Saúl Callejas y otros. Igualmente, los charanguistas alampeadores de muchas zonas del país como Antonieta Antesana, Humberto Caballero, Gualberto Vela, Mario Nina y muchos otros músicos talentosos que están trabajando para unirse a la familia de charanguistas involucrados en mostrar al mundo este instrumento que ahora es patrimonio cultural de Bolivia. Los constructores artesanos han constituido el pilar fundamental en la difusión del charango, desde los campesinos anónimos, creadores de los primeros charangos que provienen de Potosí, Chuquisaca, Cochabamba y Oruro. Los constructores más representativos son Juan Míguez de Sucre. En las primeras décadas de 1900 constituía una garantía y sus charangos se vendían en toda la República. Si hablamos de Juan Míguez, podemos hablar de un artesano muy famoso. Ha sido el artesano que no se puede olvidar, Juan Míguez. Eulogio Córdoba de Sucre, constructor e intérprete de charangos. Los hermanos Rodríguez. Y también el maestro Sabino Orozco, quien llevó el charango por todos los países vecinos. Isaac Rivas, Pedro Fernández, Daniel Pimentel, Gerardo Patri, René Gamboa, Waldo Panoso, Juan Achá, Don Eulogio Molinedo. Actualmente los hermanos Cerrudo, los hermanos Torrico, Ignacio Suárez y otros son solo la referencia de miles de constructores que dotan al mundo de preciosos instrumentos. Bolivia se caracteriza por tener una gran variedad de estos cordófonos que actualmente se encuentran vigentes a lo largo de nuestra amplia geografía. Así tenemos el charango tipo. Es el más difundido tanto a nivel nacional como internacional. 10 cuerdas en 5 órdenes. El ranca charango, misque. Hualaicho o calampeador, más pequeño que el charango tipo. Joncota o guitarrón. Ansaldeño o charango campesino. Aiquileño o llauqueado. Kirqui o charango hecho con la caja de quirquincho. Charango vallegrandino. Medianas, pequeña, mediana y grave. Charango uñancha. Charango talachis. Charango fandanguero. Charango betanceño, llauqueado. Ge patzi chuquisaca. Charango de tres cuerdas. Zamba charango. Charango pocuateño. Charango tallado. Existen aún muchos otros tipos de charango que están distribuidos en las poblaciones del área de influencia de este instrumento. Entre las creaciones modernas del charango tenemos los siguientes: el ronroco, creación de Gonzalo Hermosa; los inventos e innovaciones creados por el maestro decano Ernesto Cabur,
varios tipos. Charango songo, creado por el investigador y músico Gerardo Yáñez. La charanguita, la charanquena, creaciones del maestro René Gamboa. El charango más grande del mundo, de 6.14 metros de longitud, construido en Villa Serrano. Todos los charangos anteriormente mencionados se encuentran en plena vigencia. En lo institucional, la Sociedad Boliviana del Charango se funda el 6 de abril de 1973, gracias al empuje de los maestros William Ernesto Centellas, Ernesto Cabur, Abdón Cameo. A partir de esta memorable fecha, se llevan a cabo eventos de carácter internacional, habiéndose realizado el primer Congreso de Charanguistas del 20 al 24 de junio de 1973. Desde el segundo Congreso, cada dos años se convocan encuentros internacionales, habiéndose realizado hasta la fecha 7 encuentros internacionales del charango y 8 congresos nacionales de charanguistas en forma itinerante en distintos departamentos de Bolivia, con la participación de intérpretes y constructores bolivianos de países vecinos y de otros continentes. En la actualidad, la Sociedad Boliviana del Charango cuenta con las filiales departamentales en La Paz, El Alto, Oruro, Chuquisaca, Potosí, Cochabamba y las provinciales en Aiquile, Norte Potosí, Villa Serrano y Quillacollo. De acuerdo a los nuevos estatutos, se implementarán las representaciones internacionales de la Sociedad Boliviana del Charango en los países hermanos que están compartiendo el cariño al charango durante estos 36 años que son los que tiene la Sociedad Boliviana del Charango. Los distintos congresos y encuentros internacionales del charango realizados en Bolivia han servido de base para que otros países inicien actividades similares. Dentro de las actividades de difusión del charango tenemos la Feria y Festival Nacional e Internacional del Charango en Aiquile, que se realiza cada año y el año 2008 cumplió sus bodas de plata. Aiquile fue declarada por ley número 2582 del 9 de diciembre del 2003 Capital Nacional del Charango, por ser un verdadero centro de producción masiva de charangos, donde se agrupan centenares de constructores, tanto en su capital como en las comunidades vecinas, y desde acá se distribuyen los instrumentos a todas partes del mundo. La técnica de construcción de charangos es un proceso no sencillo. Se necesita esfuerzo, dedicación y sutileza para que el charango tenga el sonido que llegue al último rincón del alma del oyente. La fiesta del charango, que se lleva a cabo anualmente en Villa Serrano, lugar del nacimiento del maestro Mauro Núñez, y que tiene el honor de ser la sede del charango más grande del mundo, con sus 6.14 metros de largo y 1.13 metros de ancho, y que ha sido inscrito en el libro de récords mundiales Guinness. Cada 15 de enero, en todas las filiales del país, se realizan los eventos de homenaje al Día Nacional del Charango, en recordación de la fecha de nacimiento del gran maestro Mauro Núñez. Y cada 6 de abril, se lleva a cabo en Bolivia y varios países del exterior el Día Internacional del Charango, en recordación de la fecha de fundación de la Sociedad Boliviana del Charango. En este proceso de 36 años de impulsar el charango, y gracias al aporte de muchos intérpretes, constructores, investigadores y bolivianos en general, en fecha 21 de julio del 2006 se promulgó la ley de declaratoria del charango como patrimonio cultural de Bolivia, que tiene como cuna a Potosí, junto a 7 artículos que dan cuenta del proceso histórico-cultural que ha tenido el charango en Bolivia desde su nacimiento. De esta manera, hemos presentado un resumen histórico de la evolución del charango boliviano.
instrumento que nace del sentimiento del pueblo. Y como en la música no hay límites ni fronteras, con su sonido bullicioso y sublime va llegando a todo rincón del mundo.